Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en terreno desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el episodio número 90 y estoy súper feliz. Aparte de por tener una plática con Daniel Siliceo, también de llegar a este número, esta cantidad de episodios, porque la intención, si bien no es llegar a un número finito como tal, pues ya menciono, ¿no?, que hemos tenido 90 platicadas por aquí, incluyendo esta. Entonces, pues vamos a ver qué más descubrimos acerca de los artistas, de estos procesos creativos que cada quien tiene, de este estilo que cada artista va empezando a desarrollar, va consolidando, y en algún momento de la historia yo creo que los eliminan y los vuelven a crear sus estilos e innovan y vuelven a evolucionar constantemente. Entonces, nada, empecemos. Daniel, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Felicidades por tantos episodios ya de este espacio que siento que es muy valioso y muchas gracias por la invitación a hacer el 90. Y fíjate que todavía siento que son bien poquitos, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo. El proyecto de Faro Austral como tal, desde el 2021 empezó, son 2 añitos. Entonces, pues sí, llevamos una muy buena cantidad de tiempo aquí platicando con artistas, de manejar estas agendas, ¿no? Que hemos tenido, tanto tú como yo, algún inconveniente con los días, con el horario, y hay que tener que buscarle por ahí, ¿no? Entonces, pues si ya lo hemos hecho 90 ocasiones, no puedo hacerlo otras 90, ¿no? Y después de esas otras 90 y así consecutivamente. Pero Daniel, este episodio se trata de ti, entonces platiquemos acerca de cómo ha sido tratemos de imaginar una línea del tiempo en el que tú, Daniel, vayas haciendo este ejercicio de puntualizar esos tiempos, esos momentos importantes que tú consideras en tu relación con el arte, digamos en general. Y si lo vamos a ir acotando hacia lo que tú haces, pues vamos acotándolo, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido toda esta aventura desde que tú tienes conocimiento que te relacionas con el arte, cómo se ha ido prolongando esta relación, esta conexión con el arte. Ajá. Bueno, yo creo que, a riesgo de no sonar tan cliché, o sea, creo que sí, desde chico, desde niño, en la infancia, creo que empecé a percibir, o sea, sobre todo, no tanto tal vez como una expresión artística, sino pues una cercanía pues con el dibujo, con lo visual, y tal vez desde dos puntos de vista diferentes, o sea, por dos necesidades distintas. Creo que una principal puede ser querer explicar algo, ¿no? O sea, como que tener una idea y hacer un dibujo rápido, y casi siempre como que me fui acostumbrando a eso, en lugar de explicar, lo dibujo y ya que la otra persona me entienda mejor. Y perspectiva, digamos, o la otra función, pues también como para expresarse diagonal, imitar o querer reproducir yo mismo cosas que veía en la tele, en las películas, en revistas, o sea, querer crear mis personajes, crear historias. Y creo que, o sea, usando como esas dos necesidades, pues nunca he dejado de dibujar desde que soy chico, kinder, primaria, secundaria. Ya después, o sea, igual, un poquito que tal vez no sentir que yo nací para dibujar, nací para pintar, para expresarme, sino utilizarlo como un medio muy íntimo, o sea, como ser ese espacio en el que yo puedo ser yo mismo y nadie te está revisando, no estar en una clase donde alguien te puede decir que está mal, que está bien, sino que sea un espacio íntimo donde puedes hacer lo que quieras y hacer y deshacer dibujando. Igual creo que ya después, o sea, digamos ya en la prepa, eligiendo una carrera, igual en ese momento
Ya lo mismo, o sea, el dibujo pensado como una herramienta y tal vez no llegar a querer estudiar artes, estudiar ni siquiera diseño gráfico, pintura, o sea, meterme en un taller. Realmente en ese momento, pues yo estaba un poco más metido en así como que en las matemáticas, en la ciencia, quería algo más palpable. En ese momento lo que me pareció más lógico para estudiar pues era la arquitectura. Yo estudié arquitectura en UNACH, hace poco terminé, hace unos años. Y qué distinto, pues siempre está el coqueteo con el dibujo, siempre tienes la facilidad de querer expresar y lo mismo, combina las dos partes. Tanto como lo que quieres hacer llegar a una persona visualmente con los colores, con cómo la quieres hacer sentir cómoda, que no esté tanto tiempo en un lugar, que sí esté, y también pues la parte de poder expresar técnicamente a otro profesional lo que quieres hacer. O sea, son de esas dos vistas en las que tienes que ser, o sea, como que bueno expresándote en dibujo, ¿no? Con una persona que no, ni siquiera sabe por qué le gusta algo, ¿no? Y pues ya, o sea, como siempre, a pesar de estar más interesado a fondo de otra manera en la arquitectura, pues siempre sale el dibujo, siempre sale el dibujo. Y yo siempre he intentado mantenerme, siempre tengo esa curiosidad de agarrarme un libro de cómo se puede dibujar un rostro, cómo, no sé, o sea, como que se ha ido empapando tanto lo de la arquitectura con mi gusto por las artes, como mi dibujo y mi pintura con la arquitectura, porque ya después empiezo a hacer un cuadro y le está, porque están, aunque a nadie le interese, ¿no? Después, ¿por qué la ventana de atrás es así? ¿En qué tipo de espacio está? ¿En Europa? ¿En Asia? ¿En Latinoamérica? O sea, y siento que mu mucho tiempo sin darme cuenta, yo iba metiendo en mis obras ese tipo de cosas que ya después la gente me decía que no sé, ellos tenían problema con perspectiva, ellos, o sea, que ni siquiera tenían como que pensado, incluso objetos, ¿no? Cosas más formas más ortogonales, más rectas, más rectángulos, volúmenes, que no son un rostro, una figura humana, un cuerpo. Ajá, y como que ahí, a partir de ahí, como que también he intentado, pues, conjuntar esas dos cosas y también darle el valor creo que igual, o sea, al seguir dibujando y dibujando y haciendo, y cada vez saliendo un poquito más a la luz, a intentar, mostrar cosas que hago, subirlas, de pronto participar en pintar algún mural, no sé, en algo colectivo, pues ya como que cada vez le fui dando más valor a ese lado artístico, siento yo que yo tengo y tal vez no dejar que esa parte de mí salga más y que no se quede nada más en el cuarto, en la cueva, ¿no? Y que las obras, que aún creo que tengo como que cosas que hago para mí, incluso las subo en una cuenta así que nadie conoce o así, porque son cosas que son personales y quiero hacer un cómic y lo subo, pero nada más como que para mí, para que ahí quede. Y pues las cosas que también subo. Igual cada vez me empiezo a querer probar muchas cosas, ¿no? Me hago una cuenta de esto, me hago una cuenta del otro para poder que no sea un revoltijo de producto, no sé. Ok. Esto se está poniendo bien interesante y bien, bien curioso, porque todo lo que estás mencionando, me están, trayendo muchas dudas y muchas preguntas también. Sí, identifico esta cuestión, que ya se me hacía un poco curiosa, ¿no? Esta cuestión de que, okay, le gusta el arte, tiene cierto estilo, habla de ciertos temas, hay una constante aquí en algunos elementos, colores, etcétera.
Pero también me preguntaba si esa constante era parte del estilo o era parte de lo que de tu formación, ¿no? Porque yo dije, este chico no estudió artes visuales, él estudió algo más y definitivamente ese algo más es lo que le suma también a su estilo artístico y le da el toque. Definitivamente, me encanta todas las ilustraciones que tienes, que estoy viendo, todo lo que has publicado, y he visto que, por ejemplo, vamos como por temporadas, por etapas, ¿no? De repente hay una etapa en la que solo hay tonos rojos y claros con cierta intención, ¿no? Y hay otros en los que solamente hay más azules, hay más amarillos, hay más verdes por acá, del otro lado. Y me encanta porque no solamente es una misma temática, sino son diferentes situaciones en las que el color verde, por ejemplo, es donde resalta, ¿no? Entonces, ese ordenamiento, esa manera de realizar las obras y las publicaciones tenían algo que me daba curiosidad y ahorita acabamos de descubrirlo, ¿no? Daniel estudió arquitectura y creo que es de las poquitas personas que está aquí en el podcast que dice, sí, me dedico al arte, pero también estudié otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, Alondra Varela, que estudió, me olvidé ahorita de la ingeniería, pero estudió una ingeniería que nada que ver con las artes visuales y gracias al buen Sdack, pues la terminaron relacionando con las artes visuales, ¿no? Que fue su maestro ahí en un taller de artes. Entonces, me encanta cómo todo, a pesar de que hay diferentes profesiones aquí, todos hablamos de artes y todos hablamos, independientemente de la disciplina, hablamos de estos estilos y de estas, pues técnicas y temáticas. Daniel, cuéntanos qué técnicas te gusta utilizar, cómo las has ido explorando, qué temáticas te gusta abordar, porque por ejemplo yo te podría decir que hay muchas escenas que sí son cotidianas, pero que pues van más allá de eso, ¿no? O sea, cuentan algo. Entonces, cuéntanos cómo es que terminas haciendo cada obra. Por ejemplo, ejemplifícanos con alguna que otra que tú puedas mencionar, que tengas tú muy bien claro cómo la hiciste, pero cuéntanos muy bien qué onda con la temática, con el estilo, con las técnicas que tú trabajas. Sí, precisamente lo que comentas de que a veces sale a la luz ese otro contexto que tengo formativo. Sí, siento que existen esas dos, que a veces uno le pone más atención al contexto, a lo background que tiene uno, incluso, o sea, como tanto el contexto familiar o de vida, como lo que te gusta o en qué. O sea, como que, ¿cómo se dice? Referencias de libros, de a quién te quieres parecer. Pero pues, o sea, como que las dos son iguales de importantes. Y siento que, como tú dices, a veces uno se olvida de sumar, de que todo suma, ¿no? De sumar como que alguna otra afición que tienes y decir. O sea, esto puede estar relacionado y siempre está relacionado. O sea, con el dibujo, perdón que me explaye con el dibujo, siento que todo está relacionado. Ya dije que en algún momento me gustaban mucho las matemáticas. Precisamente, matemáticas lo relacionas con todo. Hay un libro que se llama Perejil de todas las salsas, las matemáticas. Y yo pienso que el dibujo es lo mismo, porque todos. E incluso un estudiante de medicina incluso llega a hacer un dibujo, un esquema para entender tanto cosas como totalmente realistas como los huesos, los músculos, los órganos, como esquemas de funcionamiento de bacterias, de enzimas, cosas así, ¿no? Y esa persona muchas veces piensa que no está re nada relacionada con el dibujo y las artes, ¿no? Siendo que tiene en sus manos, o sea, pinturas que representan el cuerpo humano. Igual los biólogos. Igual todos estamos empapados de él y todos tenemos cierta formación desde niños y a veces no lo sabemos. Pero bueno, perdón por explayarme tanto con esto. Al Por contrario. ejemplo, en cuanto a la temática, en cuanto a las temáticas, creo que igual
Bueno, y por ejemplo, lo de los colores, lo de ir cambiando. Hay una escritora que dice que cada vez que escribes, estás practicando. O sea, cada escrito es una práctica. Yo pienso que, bueno, para mí, cada obra, cada dibujo es una práctica. Y por eso intento muchas veces salirme incluso de las temáticas que me cuestan, intentar estar en la papelería y comprar un color que es nuevo y probarlo, cosas así. Porque yo, por lo mismo que no tengo una presión de tener que hacer perfecta cada obra, o tenerla que sea acorde a cierto modo de hacer las cosas, pues tengo ese constante aprendizaje y experimentación en cada una de mis obras, porque no tengo tanta. En algunas sí, o una comisión, cosas así, pues sí, tiene que quedar de cierto modo, pero no, normalmente yo intento experimentar, siempre salirme de mi zona de confort en cada dibujo que hago. A veces sale bien y a veces sale mal. Y pues bueno, creo que desde chico, yo tengo muchos gustos. Y lo digo, o sea, siento que sí tiene mucha importancia lo que ves desde que eres muy pequeño. Dicen que muchas veces, o sea, después de un largo aprendizaje, toda una vida de aprender alguna técnica, algo que tengas de expresión, a veces regresas a tus primeros dibujos y tus primeros escritos y te encuentras a ti mismo ahí, ¿no? O sea, como que sí hay una etapa muy importante de formación en lo que es tu estilo y tus gustos cuando eres niño. Y yo, sin darme cuenta, siempre me han gustado, pues, temáticas tiradas a tal vez cosas sobrenaturales, tal vez que no se vean bonitos, ¿no? Repulsivos, fantasiosos incluso. Y también, o sea, también tiene que ver con yo cuando estaba en la secundaria, una de mis más grandes influencias fue Kino, porque yo me compré todos los volúmenes de Mafalda y los empecé a leer y los empecé a leer. Y decía, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero como que contar una historia, ya sea en tiras, así como cada cuadro, ¿no? Uno, dos, tres, y contar la historia, o nada más tipo un cartel, tipo una página de un cómic que te encontraste y la viste. Y yo siento que siempre mis ilustraciones van enfocados hacia eso, hacia que algo esté pasando, incluso como las pinturas de Caravaggio, de pinturas de la Última Cena, ¿no? Más religiosas, que es una escena sucediendo. No, nunca me llamó la atención hacer un paisaje, hacer nada más el retrato sin que haya un contexto de qué está agarrando, por qué tiene tal ropa o así. Así que creo que ese es como que un punto importante cuando voy a empezar a hacer un dibujo, una pintura. Pensar en quién es el personaje, qué está haciendo, por qué está ahí, o incluso qué es lo que va a revelar, cuál es el momento exacto. Está la decapitación de Holofernes, creo que se llama, que es justo cuando le están quitando la cabeza, ¿no? No sé, evocando a ese tipo de pinturas. Y yo creo que es por también mi afición a los cómics, de que siempre tiene que estarte dando información la imagen que estés pintando. Y pues bueno, te digo, yo pienso en el lugar, que incluso si es adentro, normalmente es si es adentro de una edificación, qué tipo a veces ya tengo en la mente o tengo referencias de edificios que me gustaron y los meto ahí, ¿no? O sea, meto un espacio, un cuarto, un baño, una cocina, un jardín que me haya gustado de alguna casa, de algún diseño, y lo pongo ahí y ya pienso qué va a ser el personaje que esté ahí. A veces se da ya directamente de la palabra que yo tenga pensado o lo que quiera expresar, y otras veces del espacio, como te digo, del espacio que yo quiero presentar, la puesta en escena que quiero hacer, de, no sé, en el borde de un volcán, en un hada. Ya automáticamente, si quiero hacer un hada, ¿dónde va a estar un hada? ¿No? Así de que encerrada en un frasco gigante, en un castillo,
o tal vez, no sé, entró por la tubería, y no sé, como que siempre van de la mano en mi mente el espacio, la acción y el personaje. Sí. Y también siento que en cuanto al proceso creativo de las obras que tengo, soy muy aficionado también a ejercicios creativos, como que bueno, últimamente he visto más en escritura también, pero en dibujo, todos estos ejercicios de piensa tres palabras alejadas, cada palabra de sí misma, ¿no? Cualquier cosa, así de madera, astronauta, no sé, astronauta en una mina, ¿no? Y entonces, o sea, como que entre más alejadas, es mejor la idea que te va a salir y más original también, o sea. Y como que me baso mucho en ese tipo de ejercicios para muchas de mis ilustraciones que están en mi Instagram y eso, incluso ahorita que está con el Inktober, son a raíz de algo abstracto, de lo más abstracto que es una palabra, ¿no? Que yo te puedo dar una palabra a ti y la misma palabra yo y hacer un dibujo y va a salir, aunque creas que vas a conectar con lo mismo que la otra persona, siempre sale algo, precisamente lo que decía, ¿no? Su contexto, su banco de ideas distintas. Y sí, mi técnica favorita, o sea, bueno, más donde me siento más cómodo. He probado un poco de óleo, un poco de acrílico, pero en realidad, incluso hubo un tiempo que me gustaba mucho nada más estar a lápiz. También le tenía un poco de miedo al color, le tenía un poco de miedo al color durante mucho tiempo hasta la facultad. Y justo en la facultad, haciendo planos como los que son ya para presentar proyectos de anteproyecto, que no son como tan técnicos para el que vaya a construir, sino que es más para el cliente. Y normalmente en esos o en esas perspectivas puedes pintar y ya intentar hacer algo más realista. Y hay unos plumones que son como que muy populares, que se llaman Sharpac, pero son caros, son caros. Y yo nunca, o sea, yo dije, nunca me voy a costear comprarme unos Sharpac. Y justo en un como tallercito de representación, un compañero ahí de la facultad también que se llama Oster, no sé si lo conozcas. Oster es hace murales en Tuxtla, acá, bueno, en San Cristóbal. Bueno, él me dijo, me dio un, suena muy burdo. ¿No tienes Sharpac? Pues ve y cómprate unas acuarelas, porque como que son los Sharpac de los pobres, algo así, ¿no? Y me fui a comprar unas acuarelas, unas Pelican, no sé, como de 15 pesos, y las empecé a probar y las empecé a probar, pero como que con la necesidad de que pareciera plumón. Y ya lo empecé a poner y gastar mucho menos, ¿no? Pero como que lentamente me fui acostumbrando a las acuarelas y ya los usaba en otros lados, ¿no? Ya nada, no nada más en perspectivas y en planos de para anteproyectos, sino ya en mis dibujos, que también seguía haciendo dibujos, pero te digo, nunca le metía un color o no era una constante en mí los años de la carrera, y me fui acostumbrando cada vez más. Entré a ciertos talleres también de acuarelas y pues en este momento siento que es como que la técnica en la que más me siento, en donde me siento más cómodo. Acuarelas y también las tintas, digamos, hacer el dibujo con tinta, el entintado y luego la acuarela o simplemente acuarela. Ok. Sí, creo que también. Ah, bueno. Sí, me encanta eso que estás diciendo. Y mira, te interrumpo tantito porque me encantaría ligar todo esto que mencionas, Daniel, con esa cuestión que habías acotado antes, ¿no? Parte de tu proceso artístico es, o bueno, de tu proceso de creación, es esta cuestión, por ejemplo, que el ejemplo que mencionabas de escritura, ¿no? Tres palabras, tres temas que tengan nada que ver entre sí, ¿sale? Entonces,
Y, por ejemplo, mencionabas otro proceso que era esta cuestión sí, de las palabras, pero que tenían que ver con los dibujos. Entonces, vamos aterrizando cómo es en realidad ese proceso, porque mira, te iba a preguntar si el mismo proceso para hacer, por ejemplo, algún plano que tú te dedicas a hacer, lo usas el mismo método para hacer tus piezas artísticas. ¿Cómo es si es demasiado muy alejado un proceso del otro, o si tú has llegado a entrelazarlos, ¿no? Por ejemplo, si son diferentes, me imagino que has hasta experimentado, ¿no? Vamos a tratar de pintar algo pensando en el proceso de hacer un plano, de una maqueta, de una propuesta arquitectónica, ¿no? O sea, no sé si te has puesto a pensar en eso o si has querido hacer una propuesta arquitectónica a partir de las otras ideas que usas para hacer tus dibujos. Pero cuéntanos más o menos cómo son los dos procesos, ¿no? Sí, bueno, sí, creo que precisamente por cómo yo en este momento he percibido mucho tiempo lo que te digo, mi parte artística, mis pinturas, mis dibujos, que no es tan rígido. A veces sí hay una necesidad de cubrir, incluso cuando quieres hacer una historia. Pues sí, tienes ese objetivo, ¿no? Que la gente lo entienda. Y siento que en arquitectura, o sea, bueno, meterte a, pues sí, en un diseño, tal vez, es que depende, es muy fácil llevarlo a la parte rígida sin pa. Sí, sí puedes, hacer ese tipo de ejercicios y jugar con formas, jugar con ideas, jugar con conceptos, porque si sí hay una parte de primeras ideas y de ejercicio creativo antes de un proyecto, ¿no? Sobre donde van implicadas tanto cosas visuales y para confort, pues igual confort visual y de color y de alturas, como más de diseño, las. Digamos, ritmo, repetición, elementos que puedes utilizar para que visualmente cumpla un acceso, cumpla una función importante ya visualmente, ¿no? Que el usuario sepa dónde es y eso. Y sí, sí puedes jugar, y sobre todo con el concepto, ¿no? Ya te empiezas a meter en qué historia tiene el usuario, de dónde viene. A qué está acostumbrado, incluso repetir algo de la casa de los abuelos, de la niñez. Sí, y dentro de todo ese proceso creativo es donde se puede realizar ese juego. Sin embargo, como te digo, a veces al ser más rígido y estricto, e incluso ejecución, pues es más complicada, ¿no? O sea, por ejemplo, una pintura, por más, incluso una instalación, o sea, sí puede llegar a tener un grado muy grande de complejidad. Pero también, o sea, como que es más posible, creo yo, muchas ideas que te plantees, ¿no? Si yo digo que haya un humano volando o incluso esto lo corto y lo saco y lo pongo en un marco y luego lo cuelgo con unos hilos y así, o sea, posible que muchas cosas que luego se tienen que sustentar en un proyecto. Tal vez es un viaje. Ay, perdón, se trabó. No, 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 continuamos, continuamos, te escucho. Sí, tal vez es un viaje más complicado, pero también porque también se requiere cierta experiencia y maestría ya para poder crear ese tipo de cosas. Y siento que igual y en el dibujo, como lo que te decía, desde niños estamos dibujando, desde niños, aunque no seas dibujante, tienes un lápiz. Has usado un Sharpie, has usado un lapicero, incluso alguien ha usado un estilógrafo sin saber qué es para dibujar. También, como que ya tienes esa memoria, incluso muscular o mental, que te hace ver pues más sencillo idear cosas para hacer una obra gráfica, ¿no? En el dibujo.
Y siento que en la arquitectura es más difícil llegar a tener ese punto de decir, bueno, experimento y yo voy a saber, implica más cosas, ¿no? Implica también una inversión de una persona, lugar, ese lado creativo y sobre todo las dos cosas que se conectan, sobre todo si quieres hacer una obra, o sea, ya con una obra seria que quieres que salga bien, pues es lo que viene estando en tanto en diseño arquitectónico como en cualquier tipo de diseño, de moda, de autos, de mobiliario, que es tener investigación. O sea, yo igual muchas ideas de las que tengo, pues también uno tiene como bueno, en una película vi esto, en un libro esto, 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 o incluso de dónde eres, y si igual y todos los días vas a natación y dices, yo sé cómo es una alberca, ¿no? Pero siento que a pesar de eso, como que está esa parte de primeras ideas y bocetear, pero también la parte en la que tienes que documentarte con todo, incluso hay cosas que no sabes, o sea, que te van a llegar a servir. Y siento que tanto en el dibujo como en el diseño ya de un edificio, tienes que documentarte y saber cómo la gente ha hecho lo que tú quieres hacer ya antes que tú, y también el contexto, lo que te decía de si lo voy a poner en un desierto, igual y pongo un animal que jamás estaría en un desierto, ¿no? O sea, como que tengo que tener también conciencia de eso, igual y en un proyecto. No sé si se trajo, ¿me sigues escuchando? Aquí estamos. Igual en un proyecto, igual en un proyecto, digamos, quieres meter vegetación, tienes que saber cuál es la vegetación del lugar, tienes que conocer los lugares cercanos para los materiales, qué material es el que se usa ahí, aunque tú traigas algo, vengo, se hace así, o sea, no es lo mismo, tienes que estar bien, bien documentado y lo mismo con las personas. Las alturas de la cocina, del baño, qué tal que es un señor el que vive ahí que ya le va pegando a los 2 metros, o es una señora que es muy bajita, unos 50, cosas así. Ese tipo de cosas siempre yo opino que tienen que estar. Y te digo, tal vez en arquitectura, pues esa mayor medida, porque ya es algo que si no es así, sí va a ser un problema. A pesar de eso, hay un buen de construcciones que obviamente no son así, pero. Pero igual, y en el dibujo es más, tal vez optas por hacerlo, por querer hacer un buen trabajo, ¿no? Igual y a veces dices, pues ya dibujo esta mano como sea y no agarro referencia. Y no queda tan bien, pero pues bueno, no es tan, sobre todo por cómo yo vivo mis obras, no es algo como que debido a muerte, pero siempre, siempre, siempre ayuda. Agarrar la referencia, investigar bien todo, todo, incluso una puerta. O sea, hay cosas que crees que tienes en la mente, ¿no? Todo el tiempo, una bicicleta y la quieres dibujar y ni sabes dónde va, qué cosa y así, ¿no? Y lo más importante creo que también es que una vez que ya lo investigas y lo dibujas, ya se te queda, ¿no? Ya cuando quieras dibujar una bicicleta otra vez, ya es más fácil. Y sí, y también un punto determinante, bueno, ya no es tanto el proceso creativo, pero digamos en cuanto a la arquitectura, pues cumple una función pues directamente de querer poner tú algo tuyo y algo de tu, que tenga tu esencia. Pero pues lo principal pues es cubrir las necesidades de un usuario que pueda vivir ahí, o sea, y que tenga confort y todo. O sea, tampoco puedes querer poner tu sello en todo, porque en realidad cada proyecto es en base tanto a un usuario como al contexto en el que está, al lugar. Y siento que en la pintura y en el dibujo, bueno, o sea, como que, porque digamos, si dibujas cómics,
o animas o cosas así, o en una revista específica. O sea, también tienes que dibujar como te digan que dibujes, ¿no? Pero pues también puedes tener tu lado en el que tengas tus obras que tengan tu propio sello. Perfectísimo, Espero haberme explicado bien. perfectísimo. Está súper genial todo esto que mencionas, porque definitivamente sí estaba pensando en esa idea más o menos que tú tenías de la arquitectura, ¿no? Y me encanta que al final creo que yo estoy pudiendo enlazar todo eso que mencionabas acerca de tus creaciones, que siempre tenían que tener una historia, ¿no? Y cada objeto por ahí, dibujado, ilustrado, presentado, tiene un porqué, ¿no? Y cuenta y tiene una razón de estar por ahí, justamente en ese punto donde está. O sea, cuentas toda una historia. Y es precisamente lo que yo relaciono con la arquitectura, ¿no? Eso que mencionaba. Bueno, si bien tiene que haber un castillo en esta zona, en esta área, no puede ser cualquier castillo que yo me piense. O sea, tiene que ser un castillo que vaya a resistir el techo. Que va a sostener esta pared, ¿no? O tiene el castillo, tiene que ser de cierta manera para que pueda sostener este muro, que va a tener cierto grosor, que va a utilizar cierto material, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que haces tiene un porqué en ambos procesos, ¿no? Y eso es lo que me encanta. Sin embargo, eso que tú acotas es muy genial. En la arquitectura, si bien todo tiene que tener un porqué, tiene que ser lógico. A pesar de todo, tiene que ser lógico y funcional, ¿no? Y habitable. En cambio, en tus creaciones puede ser lógico, puede ser habitable, puede ser razonable, pero puede ser una historia inventada, ¿no? Puede ser algo irreal, ¿no? O sea, pueden ser aliens que viven en una nave súper construida y bla, 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 ¿no? Una nave barroca. Entonces, o sea, tiene lógica, pero en realidad no existe, ¿no? O sea, en cambio, a la arquitectura tiene lógica y si lo construimos, pues tiene que funcionar así como estamos poniendo en el render, pues que está funcionando, ¿no? En realidad. Entonces, me encanta toda esta explicación, muy, muy clara, muy amena para mí en realidad. Entonces, pasemos a las preguntas finales. Qué gustazo estar platicando acerca de todo esto. Tenemos muchos temas y muchas acotaciones que tengo aquí en mis notas, para profundizar, para seguir platicando y abordando. Pero en este episodio, en este capítulo, vamos a pasar a las preguntas finales, Daniel. Entonces, ¿cuál es tu color favorito? Ah, difícil. Últimamente, morado y violeta. Perfecto. ¿Cuál es tu animal favorito? Animal favorito. El orangután. Genial. ¿Tu música preferida? Sí, no tengo una música específica, pienso yo. Ok, La nueva, entonces, la que nunca he escuchado. vale, ándale. Entonces, cuéntanos qué fue lo último que escuchaste hoy en esta semana, lo último que has escuchado. Lo último. Bueno, últimamente he estado escuchando mucho el soundtrack de una película coreana que se proyectó esta semana por los 20 años de aniversario, que se llama Old Boy. Muy buena película. Ok, perfecto. Bien Escuchando últimamente. interesante, ¿eh? Bien interesante. Me voy a chutar el soundtrack. Gracias por la recomendación. Bueno, ahora este punto es un proceso, un trabajo, más bien un ejercicio de ordenamiento. Te voy a dar ciertos elementos que considero que se tienen pensados o se tienen presupuestados a la hora de realizar una obra artística. Te voy a dar estos elementos, tú puedes agregar otros si es que los consideras como tal, pero bueno. Te los doy los elementos y tú los vas ordenando según tú crees que son más importantes o como tú los vas utilizando a la hora de crear, ¿no? Te doy el elemento del color, la línea, el plano, el tono. Te voy a poner técnica y tema.
Tú, por ejemplo, ¿cómo ordenarías esos elementos en función de tus procesos artísticos? Uf. Yo creo que principalmente el tema yo creo que es lo más importante, o bueno, o lo principal por lo que se mueve todo lo demás. A ver, ¿qué más? El plano, línea, Color, color. línea, plano, tono, técnica. Sí, yo creo que puede ser plano. Plano, ajá, porque es bueno, o no sé si lo estoy tomando como es, pero pienso que es como que a nivel profundidad de lo que puede tener el dibujo. Y ajá, yo creo que plano es muy, muy, muy importante también. O bueno, o es una de los principales condicionantes ya para que, o sea, para lo que aparece primero en el boceto. Ya para hacer una obra, yo creo que sí, el tema, los planos, la línea puede ser porque creo que también es la parte que más lleva algo de mí, porque es como que totalmente la expresión que se refleja de mí como artista, como dibujante en la línea, yo creo. Sí, ¿qué más? Tono. Sí, creo que todo el color, o sea, también son importantes, pero tal vez yo todavía estoy en un proceso de experimentación, sobre todo para meter ya cosas, colores que pasan desapercibidos haciendo algo realista o colores que son tal cual un contraste dentro de la obra. Y al final creo que la técnica, a pesar de que yo, tal vez soy muy... Es constante mi técnica, bueno, no tanto, también, o sea, como que lápiz, plumones, tintas, pero siento que es como un vehículo donde una idea, que es la más importante, se puede subir a cualquiera de esos vehículos de la técnica, ¿no? Tal vez sería lo último, porque se puede, incluso la misma idea que ya hiciste de una obra, luego sacas un fanzine de eso, luego haces un cortometraje de eso, luego utilizas recortes, luego blanco y negro, así que la técnica sería lo último, que es importante, pero no es determinante en las obras, yo creo. Ok. Perfectísimo. Me encanta este ejercicio porque siempre se ordenan de manera diferente. Entonces, cada quien lo ordena en función a su trabajo, ¿no? Y a su experiencia. Y me encantó la manera en que lo fuiste destilando, ¿no? Literalmente, de la misma manera en que nos estás contando todo esto, preguntas atrás, ¿no? Está súper genial. ¿Cómo seguimos llevando la misma lógica, ¿no? De la creación, y me encanta eso. Ahora, este siguiente punto siempre le pongo como una recomendación, pero en realidad es un espacio más libre para que tú, Daniel, por ejemplo, tal vez tenías alguna intención o estabas predispuesto a contar, a compartir algo, o puede que no, y en este momento se te ocurra compartir algo más ya de lo que hemos mencionado, o pues lo podemos tomar literalmente como lo pongo, como una recomendación, y puedes compartirnos alguna película, algún libro, algo que en realidad quieras recomendar, ¿no? Tómalo de un lado más libre o tómalo de un lado más literal, pero compártenos algo. Ah, sí, bueno, tal vez sí reiterar en ese valor que pienso yo que se le tiene que dar a la visión y a la perspectiva propia, e intentar fusionarla con alguno, aunque piensen que no tiene nada que ver o así, intentar, porque así es como ocurren las grandes revoluciones en diferentes ahí se me fue la palabra. Situaciones, ¿no? Áreas, pero áreas, digamos. Sí. Sí, digamos, aunque de pronto un arquitecto también era biólogo y se aventó biomateriales, o sea,
las cosas, aunque no piensen que van de la mano, muchas veces sí es así, o sea, todo se puede conectar. Y como que esa es la visión particular que puede tener también cada uno de nosotros, aunque pensamos que no es así o que es algo que se tiene que ocultar incluso, como que esa perspectiva, quitarse un vicio de alguna otra forma de hacer las cosas. Y tal vez yo también en las cosas que me gustan, siempre procuro, o sea, va de la mano también, en las cosas que me gustan, procuro a veces conocer a las personas que están detrás de ciertos proyectos. Y ahí es donde te das cuenta también que no es como pareciera. Un ejemplo puede ser el Prisket de muchos Prisket de arquitectura son ingenieros. Barragán, Tadao Ando, Le Corbusier eran ingenieros. Así que, o sea, como que a veces hay que ver cuando te gusta algo quién es el que lo hizo. Y muchas veces reafirma lo que estoy diciendo, que es alguien que de un área completamente inesperada. Y como recomendación, no sé, el gabinete del doctor Caligari, puede ser una película que siempre voy a recomendar. No sé si se trabó. Ah. Aquí andamos, aquí andamos. No, qué perfecta, las palabras que compartes. Y definitivamente, ¿no? Todo está conectado. ¿Por qué? Pues precisamente porque somos una parte del todo, ¿no? Entonces, si no fuéramos parte del todo, no estaríamos acá. Y definitivamente, si somos parte del todo, es porque encajamos, ¿no? Somos una pieza más de una totalidad. Entonces, eso es totalmente. Con lo que estoy de acuerdo. Y hablando de todo, entonces, Daniel, compártenos tus redes sociales porque creo que es donde nos enteramos de todo, 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 todo eso que tú haces, todo eso que tú compartes, cosas nuevas, cosas viejitas, ocultas ahí, rescatadas de algún Sí. baúl. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Cuéntanos. Ajá. Pues bueno, yo creo que principalmente sería mi cuenta de Instagram, que es arroba jdanielsiliceo. Jdanielsiliceo, que yo creo que principalmente en esa tengo unas cuentas alternas, pero creo que, o sea, como que esa es como que la cuenta madre en donde cuando suba algo, algún contenido en otro lugar, ahí lo voy a poner. Ahorita estamos con lo del, en el espacio que está creando allá los chavos del Sticker Fest, que es como que una ventana muy grande para gente como yo, creo, al igual que este podcast. Pero, pues ahí es donde ahorita estoy, haciendo los experimentos y espero que próximamente en otros lugares también puedan encontrar, ver mis obras o reproducciones de fanzine, stickers, prints, lo que sea. Perfectísimo. Qué encantado estoy con el episodio, en realidad, Daniel. Creo que lo digo en todos los episodios y si no lo digo, lo menciono en la mayoría, disfruto de los episodios al triple, ¿no? Primero grabándolos, luego editándolos y luego ya que se publicaron los vuelvo a escuchar para confirmar que todo haya salido bien. Entonces, disfruto, aprendo mucho de cada plática que me aviento con los artistas, con las personas creadoras, creativas, y nada, este es el espacio de ustedes para lo que quieran compartir en realidad, y nada, muchísimas gracias Daniel por compartir, por prestar tu voz, por hacer eco a esto que yo siempre he sentido que es como una especie de revelación contra todas las cosas que desde chicos y que la sociedad, contra la familia, y muchas otras pues partes que integran a la sociedad pues nos limitan, ¿no? Desde la infancia, ¿no? No llores, si te duele esto pues te aguantas, si te gusta esto y no te alcanza pues también te aguantas. Muchas cosas nos limitan, ¿no? Y todo el sistema en el que vivimos es hacia eso, ¿no? Hacia marcar barreras, marcar líneas que no se deben de cruzar. Y creo que el arte
en todas sus manifestaciones, en la manera que se puede expresar, siempre va a ser hacerle una pancita a esa línea, ¿no? O romperla, o hacer algo más con esa línea, transformar esa barrera en un puente quizá. Entonces, nada, eso me encanta, eso descubro cada episodio y lo redescubro, mientras los edito, mientras los escucho. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí compartiendo, haciendo eco a esto, ¿no? Que es totalmente una revolución por parte de la sociedad. Muchísimas gracias. A ti, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este punto. Sigamos a Daniel Silesio en redes sociales. Sigamos y apoyemos el podcast de Faro Austral, porque pues la intención es hacer eco a esto que mencionábamos, ¿no? A esta revolución, hacer eco a estas voces, porque cada una crea desde su propia trinchera, desde su perspectiva, y no decimos que se enfrentan uno contra el otro, sino más bien te muestran los diferentes caminos que podemos llegar a incursionar en el arte, ¿no? Tanto los personales como los de los compañeros, los amigos y los colegas, ¿no? Etcétera. Entonces, nada, nos vemos en una próxima ocasión, nos vemos en el episodio 91. Hasta luego.